Hola mi gente, un saludo desde Cuba. Hay una noticia que hay que dar, hay una noticia que hay que articular en este video y es la pronta emisión de teléfonos por parte de Etexa en moneda libremente convertible, en otras palabras MLC, en otras palabras USD. La noticia nos acoge sin ningún tipo de sorpresa. Había un rumor que eso se estaba manejando hace semanas, por no decir meses. Y básicamente se trata de eso. Etexa va a empezar a comercializar o ya está comercializando teléfonos en USD. Un tema polémico, un tema en el que yo no voy a meterme en fango. Yo voy a emitir la noticia, yo voy a dar mi criterio, yo voy a decir cuántas cosas se pueden hacer con ese mismo dinero. Y bueno, nada, ustedes que son los escuchas, ustedes que son la audiencia que está viéndolo, pues me dejas en los comentarios qué crees, qué te parece. ¿Qué opinas? Incluso te voy a pedir que dejes en los comentarios sugerencias de teléfonos para ese mismo precio en tu país. Puedes estarnos viendo desde Nicaragua, desde Honduras, desde Venezuela, desde cualquier país, desde Estados Unidos, desde Europa. Mira los precios de los dos teléfonos que va a vender Etexa en moneda libremente convertible y saque usted sus propias opiniones. Bueno, nada, el contexto es ese, la dolarización de la economía cubana. El otro día vi un tuit, lo más cómico es que no estamos en dolarización, estamos en proxificación. Y bueno, nada, todas las empresas cubanas, yo incluso estoy por pensar que hasta las privadas están entendiendo y están modelando todos sus modelos de negocio a la aceptación de monedas fuertes, como en este caso es el dólar. Sabemos que el CUC se va del aire. Sabemos que el CUP va a percibir un golpe duro en cuanto a devaluación, las cosas como son. Y lógicamente el dólar se va a mantener fuerte como la moneda de pago de productos y servicios. Todas las empresas estatales están adoptando o están tratando de adoptar estas nuevas medidas, que bueno, esa es su estrategia, yo no me meto en eso, cada cual tiene su estrategia de expansión de mercado, y nos está proponiendo dos teléfonos que los vende en MLC en todas las provincias de Cuba, Le Pina del Río, La Habana, Matanza, Villa Clara, Cienfuegos, que existe, Holguín, Santi Espíritu, Granma. Saludo para toda Cuba, un saludo para todos los cubanos, donde quiera que se encuentren. Ojo, el pago de estos teléfonos se hace con la tarjeta. Tú no pagas en efectivo eso en ninguna parte, olvídate de eso. Todo es con la tarjeta en MLC. Si quieres recargar la tarjeta en MLC, mira este video que te enseño aquí, que es el de TropiPay, donde puedes acreditarle fondos a tu tarjeta desde cualquier variante. Bitcoin, pago directo, Visa, Mastercard, envío de remesas a Cuba, todo, todo. Está explicado en este video, ahí lo vas a ver. ¿Cuáles son esos dos teléfonos? Los telefonazos a Malta, primer teléfono. El primer teléfono es un Alcatel A5033. Un teléfono que se lanzó en junio de 2018. Y bueno, brother, low profile. Estamos hablando de una pantalla de 5 pulgadas, 18 novenos, procesado en MediaTek MT6739, con 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno. Tiene una batería de 2000 mAh y una cámara frontal de 2 megapíxeles con una cámara principal de 5 megapíxeles. El software que está corriendo es Android Go. Vamos a hacer un video sobre Android Go próximamente, pero básicamente se trata de un sistema operativo que está súper, súper, súper restringido en recursos para que pueda correr en ese giga de RAM, que es lo más importante en este caso. El procesador, bueno, ya cumple, pero tampoco creas que vas a hacer mucho ahí. De hecho, las redes sociales, vas a pasar trabajo con las redes sociales. En el tema de la conectividad, sí. Es compatible con las redes de Etexa, dígase en la 3G y dígase en la 4G. Si quieres aprender un poquitico más de las redes de Etexa, tienes este video que está aquí, donde te lo explico básicamente y vas a entender desde cualquier país del mundo qué teléfono comprar para Cuba. Está en este video, míralo. El precio de esta máquina es de 65 USD. Por supuesto trae garantía, por supuesto el nuevo paquete lo puedes pagar con tu tarjeta en MLC. 65 USD es el precio de este teléfono. Un teléfono de gama ultra baja, de gama de entrada, ese es para el teléfono para abuelito, para abuelita, para tener localizado a alguien. Dime en los comentarios, necesito de verdad que me dejes en los comentarios qué teléfono tú te comprarías con $65 en tu país. Y si estás en Cuba, bueno, pues adelante. Ya hay gente comprando esos teléfonos y vendiéndolo por las redes, por los sitios de clasificados, a un precio triplicado en CUC. Ya están. Es una cosa que la gente compra el teléfono. Ah, oye, tengo el Alcatel A5033, le costó 65. No, 100 y pico full, 150 full, ahora cosa es
Sí, en serio. Por fotos aquí, editora. Locura. Segundo teléfono que está vendiendo Etexa en MLC. Sí, se trata del Alcatel 5024A. Es un teléfono un poquitico más responsable, un poquitico más seriecito. Y bueno, nada, lo lanzaron en febrero de 2019. Este teléfono es conocido como el Alcatel 1S. Y tiene las siguientes especificaciones: una pantalla IPS de 5.5 pulgadas a 18 novenos HD Plus. Tenemos un procesador con un SoC 9863A de 8 núcleos a 1.6 GHz y 1.2 GHz. Tenemos 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Sí, se puede expandir. Contamos con un Android 9.0 Pie y bueno, la conectividad de todo el mundo. Bluetooth 4.2, coge la 4G, coge la 3G. Totalmente compatible con las estructuras y la conectividad de Etexa. Este teléfono tiene un lector de huellas trasero y una batería de 3000 mAh. Básicamente es un teléfono de gama baja, pero bueno, cumple con las redes sociales, cumple con tener ahí tus cositas, la conectividad, el internet, el estudio, los navegadores, cumple perfectamente. Precio de este Alcatel 5024A. Etexa lo está vendiendo por un precio de 165 USD. La misma historia, la gente lo está comprando, lo está vendiendo después al doble, 300 fula, 300 y pico fula. Normal, suavecito, es un negocio. Y donde hay un negocio, no te puedes meter. Si la gente lo está haciendo, mira, yo soy del criterio que, macho, pon más teléfono y que vende más teléfono. No te pongas bravo por eso. No puedes ponerte bravo por eso. La oferta y la demanda funciona en todas partes y es así. Yo lo siento, pero es así. Vuelvo y repito, déjame en los comentarios qué teléfono tú te comprarías con 165 USD. Yo, si me están viendo desde Europa, por supuesto que lo primero que le viene a la cabeza a la gente en Europa es Realme. Ciertamente, busca ahí Realme en 165 USD, la cantidad de teléfono que te puedes comprar mucho mejor que este Alcatel, una marca francesa que bueno, tiene negocios con Etexa. En fin, ¿qué espera Etexa para hacer negocios con Xiaomi? ¿Qué espera para hacer negocios con Realme? No sé, algún componente de Estados Unidos, no sé, la verdad es que no sé. Esos son los dos teléfonos que te está vendiendo. Eso es lo que está pasando ahora mismo en Cuba con la venta de productos en MLC. Increíblemente, los productos en MLC vuelan, hacen así y se desaparecen y se acaban. Yo estoy aquí para comunicarte, para darte nociones, para enseñarte tecnología, para comentarte todo lo que sucede en Cuba con la tecnología. Espero que te haya gustado. Recuerda que estamos en plan de membresía. Tienes el botón aquí abajo de unirte. Tienes en la descripción el enlace para unirte. Te voy a dejar en los créditos la gente que se ha unido ya. Una pila de gente que están especulando, que están, mira, duros en el canal y tú no acabas de unirte. Si no sabes cómo unirte, mira este video en el que te enseño cómo hacerlo, porque a lo mejor estás en Cuba y no sabes. Ahí te enseño cómo unirte a cualquier canal. No estoy hablando que te unas a Debache Cubano, estoy hablando que te unas a cualquier canal como miembro VIP para que aprendas. Cuídense. Chao, chao. A mí no me hagas caso, pero dice YouTube que tienes que ver ese video. Tienes que ver ese video, dicen ellos eso, a mí no me hagas caso. Además de suscribirte, por supuesto, pero tienes que ver este video, míralo, dale click ahí, dale.